En el cantón Girón tenemos varios servicios. Como ustedes conocen, pues el MIES se encarga de trabajar con las personas en todo el ciclo de vida. Entonces trabajamos en desarrollo infantil con dos modalidades. Tenemos el programa Creciendo con Nuestros Hijos, que consiste en que la educadora vaya a la casa y trabaje con los niños que están en edades hasta los 3 años. Ahí se trabaja durante 45 minutos con el niño y con la familia. La otra es el centro de desarrollo infantil, en donde los niños van a este centro desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí reciben 4 ingestas diarias, el cuidado de nuestro personal de educadoras y también pues atención médica, porque nos articulamos con el Ministerio de Salud Pública. También trabajamos con los adultos mayores. Aquí tenemos el programa que es de promotores sociales, en donde nuestros técnicos que son promotores sociales van a la casa de la persona adulta mayor para trabajar de igual manera en lo que es la estimulación, motricidad fina, motricidad gruesa. ¿Para qué? Para que la vejez de nuestros adultos mayores sea una vejez activa y puedan ellos pues tener movimiento todavía, tener varias actividades que se realiza con el personal. Pero también nosotros trabajamos con las madres que reciben el bono de desarrollo humano. Tenemos el bono de desarrollo humano, el bono de desarrollo humano con componente variable. Tenemos la pensión para personas con discapacidad, que se llama pensión toda una vida. Y con estas personas nosotros trabajamos apoyándoles, primero fortaleciendo sus conocimientos, dando un proceso de capacitación que son las escuelas de inclusión económica. Allí les enseñamos cómo manejar sus recursos, cómo manejar su dinero, cómo mejorar la economía del hogar. Y luego de este proceso de capacitación reciben un capital semilla que se conoce con el nombre del crédito de desarrollo humano. ¿En qué consiste este crédito? Le adelantamos el bono. Es decir, su bono de $55 le adelantamos de un año, recibe $1,200. Con esos $1,200 la familia, luego de capacitarse, genera un emprendimiento. ¿Por qué hacemos este trabajo? Porque como todos conocemos, el bono es un apoyo económico que da el gobierno a través del MIES, pero de una manera temporal. Cuando termine, deje de recibir el bono, ya no va a tener esa complicación de ¿y ahora qué hago? Lo que sí les pedimos, una persona que recibe un bono o una pensión, pues tiene que cumplir con 3 corresponsabilidades. La una, sus hijos tienen que estar estudiando, es decir, desde pequeñitos tienen que estar en la modalidad de desarrollo infantil, sea centro de desarrollo infantil o sea CNH. Si es que ya están un poco más grandes, tienen que estar en la escuela, tienen que estar en el colegio. La otra corresponsabilidad es la corresponsabilidad en salud, es decir, a los hijos hay que llevarles al centro de salud. Y también dentro de la corresponsabilidad de salud está las madres tienen que hacerse su examen de Papanicolaou. Estas son las 3 corresponsabilidades para que la familia pueda seguir recibiendo su bono.